la cofradía de la hermandad, preciosa y nueva, hasta una cruz de estreno sin estrenar, viene, en fin. Y lo que pasa que por circunstancias ha habido que adelantar un poquito y todavía no han llegado mucha gente a las mantillas porque creen que es al 6. Pero bueno, aquí estamos. Pues ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron. Bueno, ¿qué acto, cómo va a ser? ¿Cómo va a transcurrir el acto? Bueno, el mismo de los años, don Rafael dará una última palabrita y él viene prisa y se viene que pase. Y va a presentar el secretario de la Junta, y bueno, tenemos tres maeteras y mucho en una tarde, vamos a pasarlo muy bien. Yo más que nada siempre ya lo empezamos hace ya por lo menos 10 años en este centro. Empezó por la sencilla razón que aquí sea de el día de los padres, el día de las madres, el día de la cruz, el día de Navidad, el día de Reyes, y digo yo, volviendo a estar. Y entonces ya empezamos a hacer una cosita y va muy bien. Cada año nos están invitando, que yo me alegro, que venía a gustar. Y ya está. Y aquí estamos a pasar una buena tarde, las traeteras, que todos los van a hacer, que casan muy bien las tres. Bueno, enhorabuena. Gracias a vosotros por venir. Santísima del Mayor Dolor y Santo Sepulcro. Por su labor y dedicación a nuestra Semana Santa de Marbella, así como agradecer que nos cedan los cumplimientos que son utilizados en la procesión para su exposición en este año. Una vez más, agradecer la asistencia de don Rafael, párroco de la Iglesia del Calvario, que nos anima a seguir con nuestra tradición y nuestro testimonio de señoras ataviadas con los vecinos. Y a petición de nuestra presidenta,
a la que no se le puede negar colaboración alguna, tomo la palabra en este sencillo pregón. Un año más, nuestro centro quiere resaltar y agradecer la aportación de la mujer ataviada con mantilla en la Semana Santa de Marbella. Como veis, están guapísimas todas. Ya que permite mantener viva una costumbre de muchos años que perdura por generaciones, engalanando nuestros desfiles profesionales y, por supuesto, este año. Como marcan los tiempos, a la página web de la Hermandad del Nazareno y al compendio de pasados y muy académicos pregones, cuyo libro tuvo a bien facilitarme nuestra presidenta. Como es lógico entender, en tal documentación abundan multitud de datos históricos, tanto de la Hermandad del Nazareno como de las vivencias personales de los pregoneros en nuestra Semana Santa. A la vista de tal abundante información, me vi un poco superado, ya que debía discernir de aquella información tan prolija solamente lo básico. Pues mi intención es partir de una base documentada, pero de una forma sencilla y breve, que al mismo tiempo muestre lo que ha sido y es nuestra Semana de Pasión, sobre todo en las vivencias y sentimientos de la población de Marbella. De todos los pregones recogidos en dicho libro, desde 1978 al 2009, al leer algunos de ellos, no puedo por menos de sentir admiración y simpatía de ver cómo sus autores, con cuánto cariño y devoción, relatan sus experiencias, contando cada día de la Semana de Pasión, enumerando y describiendo de una a una las distintas procesiones, o hacer un recorrido por las calles de la ciudad y las situaciones más bellas al paso de los tronos. Y por supuesto, los pregones de los hermanos de la cofradía, desgranando las vivencias de las personas que se dedicaron en parte de su vida al trabajo, organización y dirección de la Hermandad del Nazareno, y cómo no, también a sus colaboradores. Para mi sorpresa, encuentro que en el año 1999 el autor del pregón es de nacionalidad alemana. Disculpadme si no digo su nombre, porque si ya es difícil escribirlo, ni os cuento pronunciarlo. En dicho pregón, como en todos ellos, se expresa tanto cariño a Marbella y a su población y sus costumbres, que no puedes evitar una sonrisa de satisfacción al comprobar que el amor a la Semana Santa no tiene fronteras y que es una demostración viva de que no es patrimonio de nada, porque lo que se celebra es algo muy distinto a un espectáculo o diversión. Es la forma de hacer visible el sentimiento de una población a lo largo de muchas generaciones. Experiencia que exterioriza lo que anida en su corazón y en su cultura, porque el amor a Jesucristo y a su Santa Madre no es cuestión ni de años ni de situaciones. Sirva como ejemplo el sentimiento que provoca el ver que el paso de la Virgen o del Nazareno es posible escuchar que alguien canta a pie de calle o en un balcón una saeta por seguirilla cuyo sonido y letra hace que se salten las lágrimas en más de un rostro emocional. Es evidente que gracias a las hermandades podemos disfrutar de unos desfiles profesionales que enaltecen la Semana Santa de Marbella, como es el caso que nos ocupa la Hermandad del Nazareno, que así es conocida popularmente. La Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, según datos históricos, tiene su origen en 1697, y tal como figuran los archivos históricos del Obispado de Málaga y Ayuntamiento de Marbella. Y no es hasta 1795 en que existen documentos de la constancia del nombre de la Hermandad del Nazareno. Como podemos imaginar, en esos más de 300 años de historia, los avatares sucedidos son incontables, debido a las situaciones políticas, sociales y económicas que se suceden. Y al tiempo que esto se produce, la hermandad se organiza, actualiza
y adapta en función del momento y de las imágenes que se veneran en cada etapa. Como es el caso del año 1936, en el que se destruye todo el patrimonio de las hermandades de Marbella, e incluso la iglesia de la Encarnación es quemada, tras la desaparición de la imagen del Cristo Nazareno, don Bartolomé Pérez Lanzar ofreció otra imagen que trajo desde la localidad de Álora y que, según el anecdotario popular, se cedió a Marbella porque no era del gusto del pueblo, al tener la imagen un color excesivamente oscuro. También, versión popular cuenta que había un fotógrafo llamado Juan Pedro que guardaba la imagen de la Virgen de los Dolores, a quien con cariño y veneración siempre se la ha conocido como la Lola, que para evitar su destrucción la tenía disfrazada de indio. La mayoría de aquí, de los presentes, solamente la mayoría, puede recordar de su niñez que en las décadas de los años 40 y 50, las procesiones que se realizaban estaban enmarcadas por una situación económica muy dura, como resultado de la posguerra, y sin embargo, las hermandades no cesaban en su empeño de buscar ingresos que permitieran la mejora de sus imágenes y tronos, para mantener vivos los desfiles procesionales, así como socorrer a los necesitados. Todo ello evidencia que, a pesar de las dificultades y gracias a la hermandad, a su constancia y trabajo, no han desistido en su afán de mantener vivo el amor y la fe de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima del Gran Dolor durante generaciones, lo que permite que hoy podamos disfrutar de la Semana Santa en todo su esplendor. Gracias a las hermandades sacramentales en nuestro país, de norte a sur y de este a oeste, se celebran desfiles procesionales mostrando la pasión de Jesucristo, bien sean espectaculares o sencillos, de gran pompa y boato, o austeros, pero todos con su identidad y su cultura propia. Y por todo ello, porque es así, porque así nos hemos criado, así lo hemos vivido y así queremos que siga. Gracias. Con Mateo y Darian, que luego vamos a bendecir estos ornamentos. Los monaguillos son muy importantes. Yo, gracias a Dios, tengo muchos monaguillos y esos son la cantera de los futuros sacerdotes. Algunos serán sacerdotes, otros serán padres de familia, pero bueno, hay que trabajar la cantera. Y bueno, la verdad es que yo la mantilla, a mí la mantilla me evoca a mi madre, porque ella cuando se casaron dos de mis hermanos, llevó la mantilla. Luego, si no me falla la memoria, que ya empieza a fallarme, creo que mi primera misa también llevo la mantilla. Y la mantilla, para mí, creo que está muy bien puesto, exaltación de la mantilla, porque la mantilla exalta la belleza de la mujer. Y aquí, pues como ha dicho el pregonero, solo hay que ver a estas mujeres como habéis mejorado muchísimo, aunque ya soy guapa por vosotras mismas, pero la mantilla ya exalta la belleza femenina. También, pues, como anécdota, este año dos chicas de la catequesis, que tienen 15, 16 años, dicen: padre, queremos este año llevar la mantilla en la cofradía del Calvario. ¿Consigue una mantilla? Digo, bueno, voy a intentarlo. Y bueno, pues también yo creo que la cosa bonita de nuestra cultura hay que cuidarlas, y también la mantilla es una prenda que viene ad hoc, perfecta, para la pasión del Señor en un momento tan importante de luto por la muerte del Señor. Una prenda elegante, una prenda que haga ver la importancia de ese momento. Y bueno, también yo creo que agradecer, yo creo que a la cofradía de Nazareno por haber traído la cruz, la corona de la Virgen, la campana. Y bueno, también me gusta mucho venir aquí al hogar del jubilado, me gustaría venir más, pero bueno, ya sabía que los sacerdotes estamos bastante liados, pero bueno, Todopoderoso bendiga esta agua, bendiga a los que le van a recibir,
y nos sirva para renovar nuestro bautismo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que tengamos una feliz Semana Santa, vamos a que el Señor nos bendiga, que el Señor nos proteja, que tengamos una feliz Semana Santa. El agua llega, no me preocupes, que no trata, no te llega. Aquí llega, aquí llega también. Y es verdad lo que dice Encarno, me siento muy, muy, muy bien con vosotros. Hoy quiero, pues es una directiva por organizar pues, este acto tan sobrio y tan elegante de la exaltación a la Mantilla, con una representación, como ha dicho nuestro director espiritual, don Rafael, maravillosa, unas mujeres bellísimas, con esa prenda femenina que embellece tanto a la mujer y que además una prenda muy española, pero yo siempre... digo, es verdad que en España es importante, pero si alguien la luce como nadie, es la mujer andaluza y sobre todo lo hace detrás de nuestros titulares, en esa señal de luto, en nuestra semana grande de pasión. Gracias también a Miguel Ángel, porque tenemos aquí un altar magnífico y sobre todo porque nos acompaña en este acto tan bonito la imagen de nuestro Nazareno, el Señor de Marbella. Así que muchísimas gracias. Y a Modesto, Modesto, de verdad, enhorabuena por un pregón. No es fácil pregonar la Semana Santa y ha sido un pregón muy emotivo y con mucho sentimiento. Así que enhorabuena y gracias de verdad a todos por una vez más y un año más dar este pistoletazo de salida tan importante a la Semana Santa y que sea en honor de nuestros centros de mayores como es el centro de Cana Cantero. Gracias por este acto, de verdad, a ti siempre, porque estás dispuesta para todo, porque te miramos, siempre estás ahí, con cariño, con amor, lo que tú pidas que lo traeremos, estaremos siempre con él, andaremos siempre, estará contigo, todos ustedes, y nada, de verdad, un acto precioso, como ha dicho la concejala, esto es el pistoletazo de salida para la Semana Santa. Y no puedo agregar nada más. Que nuestro Padre Jesús nos bendiga y tengamos una buena acción de penitencia a todos. Ponero.
cuidado. Cuidado, cuidado. Y vamos a hacer también el Olé de Ascurra, que nos parece que es un baile clásico español y que se presta a cualquier evento que se pueda hacer. Esperemos que les guste. Muchísimas gracias. ¡Silencio! Y pilatos a Jesús al mismo barrio de entrega.